No, bueno, estamos, se han conocido algunas fotos, la verdad que hace tiempo conversando con, con Miguel Nani, con la voluntad de poder eh, confluir, de coincidir en un frente electoral, el de radicalismo, nosotros desde, desde el Frente Plural. Me parece que es importante desde la provincia de Salta eh, poder fijar una posición clara y empezar a marcar un camino que no tengo dudas va, va a suceder en, en la Argentina, que es un cambio de gobierno a nivel nacional, creemos que se puede plantear de Salta. Un cambio en la municipalidad, eh, en distintos municipios en la provincia, un cambio también en el Ejecutivo Provincial y que sea la antesala de lo que va a ser el cambio en octubre a nivel nacional. Mm, bueno, ayúdame a entender algunas cuestiones, porque Juntos por el Cambio en Salta era el partido de Olmedo, ahora Patria, que ya no está, se fue con, con Avancemos, está con Emiliano Estrada, la UCR y el PRO. Eh, ¿Hoy seguirían esos? No, ya, el olmedismo no está. ¿El PRO seguiría estando dentro de este frente? Está, se está conversando, está llevando adelante, sobre todo autoridades nacionales, el propio Miguel Nani con las autoridades o los interventores del PRO local. Uh -huh. eh, eso todavía no está definido, pero sí la voluntad de avanzar nosotros con, con el radicalismo. De que el Frente Plural se pueda. Que el Frente asumar, Plural este, trabaje en conjunto, vamos a estar firmando ya en las próximas horas eh, ese frente. Uh -huh. Y esperamos que también pueda participar el PRO, nos, nos parece importante. Este frente que se va a constituir va a ser el único frente que tiene una coherencia de cambio, eh, tanto en las elecciones nacionales, provinciales como eh, municipales. Vemos distintos frentes en donde coinciden a nivel municipal, pero no coinciden a nivel provincial o no coinciden a nivel nacional. Vemos eh, el oficialismo con dos candidatos que son parte del mismo proyecto. Todo esto genera confusión. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte en estos 60 días que quedan hasta el, el 14 de mayo para transmitirle a los, a los salteños que hay un espacio político en Salta que tiene una referencia muy clara a nivel nacional, que quiere plantear con claridad un cambio en la provincia y también en la ciudad de Salta. Entonces me confirmás, hay frente, y va a ser frente plural de la Unión Cívica de CAI, ¿qué otros partidos o qué otros integrantes? Sí, hay frente eh, con la Unión Cívica de CAI, y esperemos que también se incorpore, se incorpore el PRO, porque eso uh -huh. va a permitir justamente que lo que se está también planteando a nivel nacional, lo que plantean algunos dirigentes a nivel nacional, incluso a nivel de Juntos por el Cambio, de, de, de ampliar, de sumar eh, voluntades, poder hacerlo y comenzar acá en la provincia de Salta.